Cerca este desierto. Hola amigos pescadores, bienvenidos al programa número 3 de MDQ Team TV. Para esta edición hemos preparado 4 informes bien fresquitos que queremos compartir con ustedes. El primero, una pesca de lisa realizado en el Palenque. Tenemos un segundo informe de pesca muy liviana en la modalidad kayak fishing realizados en las playas de Sunrider. El tercero, pesca de lenguados en la laguna de Mar Chiquita. Y luego, lo que será el adelanto del próximo encuentro, o concurso mejor dicho, de la corvina negra a realizarse en las playas de Mar Chiquita el día 11 de marzo. Bueno, vamos a los títulos que nos identifican, que tenemos muchísimo material. Sergio, bollita. Bollita, bollita, acá estamos. Bollita, vamos a ver qué pasa. Chabón, acá estamos. ¿Amiguito? Sí, venimos a hacer otra probita más, puede ser que tengamos suerte. Para todos los amigos que nos puedan ver, para pasar un buen dato de pesca. Bajito, hola. Dijiste un poquito profundo por el tema del viento. Sí, vamos a hacer de viento en contra. Vamos a buscarle bien adentro, allá en la profundidad, la lisa. Y... ¿corazón teñido? Sí, corazón. Con un toquecito de vainilla, de esencia de vainilla. Como para ti. Tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador. No tiene fortuna, solo su atarraya. Primer bloque de MDQ Team TV, y mientras vemos estas imágenes aprovecho para agradecer a los amigos de Dolores Pesca que gentilmente nos han entregado este material para compartir con todos los amantes de la pesca de lisa. Estamos en un pesquero conocido como el Palenque, ubicado en el kilómetro 280 de la ruta número 11 interbalnearia. Este arroyo forma parte de la laguna El Chancho, ubicada detrás del puente Malabrigo que desemboca en el canal 2. En su trayecto hacia la desembocadura, cruza la estancia El Palenque y muere en una represa que se utiliza para contener el agua dulce de la zona. Del otro lado del embalse se encuentra el canal Aspiros, en honor al almacén de campo que funcionó durante muchos años. Este también era un excelente lugar para la pesca de lisa, pero a raíz de un accidente, desde el año pasado se encuentra restringido su acceso para los pescadores. En el sector elegido para pescar, las lisas se acarduman frente a la compuerta y permiten realizar una pesca de vadeo de lo más entretenida. Como veíamos anteriormente, la carnada seleccionada en este caso fue corazón vacuno teñido con un poco de colorante rojo de repostería, al cual se le agrega algunas gotas de vainillín. La tradicional lombriz no se utiliza tanto debido a la gran cantidad de dientudos que hay en la zona, que rápidamente dan cuenta de nuestros cebos, no permitiendo tomar a las lisas que son un poco más desconfiadas. Para este relevamiento se utilizaron boyas del tipo mándale, ya que la mayoría de las líneas trabajaron ancladas. A la boya mándale se le agrega un par de metros de nylon rematados en un plomo de 40 gramos, el cual permite fondear la línea y mantenerla así estática. También funciona muy bien la línea del tipo chiripá,
que es una línea con una boya al comienzo del tipo yo-yo, unos 18 milímetros, y continúa una línea clásica de fondo de tres anzuelos con brazoladas cortas de no más de 20 centímetros y finalizadas en la boya mándale. La ventaja de este aparejo es que permite lanzarlo un poco más lejos y alcanzar a las lisas que se encuentran más cercanas a la compuerta y en una mayor profundidad. Con su carga pa vender al puerto de sus amores, donde tienen su... Bueno, viendo estas imágenes podemos agregar que los días más convenientes para intentar la pesca de lisa son aquellos con poco viento, calor y baja presión atmosférica, siendo los momentos previos a una tormenta cuando más se activan. Sin embargo, y como podemos ver en estas imágenes, a pesar del viento, las lisas tomaron realmente muy bien nuestras carnadas y ofrecieron unas corridas espectaculares. Su atarraya, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna. Así va el pescador, la piel curtida son marcas de la vida, las manos callosas, las horas silenciosas, los ojos chiquitos cerrados por el sol, mirando el horizonte, solitaria labor, la habilidad y el anzuelo correcto dependerán del destino perfecto. En esta vida no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor. Para ir finalizando este relevamiento, les contamos que en todos los casos se utilizaron cañas de entre 4 metros y 4 metros y medio, riles frontales cargados con multifilamento de 16 milímetros. Los aparejos descritos anteriormente llevaban boyas de color verde limón y blanco, más algún puntero de color naranja fluo. Si bien no se utilizaron lombrices, siempre es conveniente llevar una porción por si ese día las caprichosas lisas quieren pescar con lombriz, y se las encarna en ramilletes colocando 4 o 5 por anzuelo. De madrugada y antes del sol caliente, irá tirando su red más candente a la deriva bajo el sol caliente, por alimento para su propia gente. En esta vida ya no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor. Segundo bloque, y aprovechamos para recordarles que el día 26 de febrero en las playas de Mar Chiquita se llevará a cabo el quinto encuentro nacional de kayak fishing, el encuentro de pesca en kayak más grande del mundo, que cuenta con numerosos premios y la inscripción es totalmente gratuita. Los esperamos el día 26 en las playas de Mar Chiquita. Yeah.
vamos a hacer una entrada hoy acá por Playa Sunrider en busca de pesca variada, apuntando fundamentalmente a la corvina. Y bueno, y si se presenta alguna otra especie, como si fuera, no sé, brótolas o pescadillas. Tenemos muy buenas condiciones, viento del noroeste, aproximadamente a 15, 20 kilómetros, muy buena temperatura y las condiciones del mar se pueden decir que están bastante buenas. Vamos a hacer un ingreso a la derecha de la escollera de piedra, donde corta mucho mejor la ola, más aún que acá nuestro amigo Javier, un compañero de trabajo, va a hacer su debut en este tipo de pesca. Es un muy buen pescador, pero pescador de semirrígido. Vamos a ver qué tal le va acá con los callas y tontos. Bueno, nada más y esperemos el resultado final de la jornada. Se nos viene una tempestad, pero acá estoicos esperaremos el arribo de las corvinotas. Vamos a intentar utilizar este engaño, es un rubber bite. Simula un pescadito siliconado con unos brillos tipo purpurina. Le tengo fe a que puede ser engañada alguna corvina. Ingresando arriba de un kayak, ahora está debutando, peleando tremenda corvina, disfrutando de esta pesca con equipo Ultra Light. Ahí la devolución, listo. Tenemos otro en tiempo real. Fabián en tiempo real.